con el micrófono habilitado. Vamos a stream. Y aquí debería estar. Va, entonces la semana pasada que teníamos la sesión de introducción a Blender, me acuerdo que no quería pasarles la sesión que ya está grabada sobre tipos de subdivisión y tampoco quería mandarles esta misma en como sesión grabada. Entonces aquí, vamos a ver dónde está. Déjenme asegurarme nada más de que ya esté acá conectado. Sí, aquí está. Sí, entonces ya está conectado a Twitch y ahí pueden ver la pantalla. Cualquier cosa ahí por el chat o acá mismo en Discord. Pero bueno, lo que les comentaba es que no quería pasarles la clase grabada de este tema. Tenerlo aquí en vivo y voy a ir agendando cuándo grabo con ustedes, cuándo grabo con la otra sección, si vamos a compartir tema y con para evitar repetir tanto el tema en distintas secciones como para evitar que todos estén, que a ustedes, como son la última sesión de la semana, siempre estén con clase grabada. Pero bueno, entonces ya confirmé que sí se ve y he estado trabajando este fanart fuera de clase, incluso en clase de personajes, me acuerdo, con anatomía, pero podemos estar pensando que mucho está bastante desconectado del box modeling y de hecho como vi que había ahí que no estaban tan conectados, dije, pues bueno, no hay bronca, lo puedo empezar a trabajar desde cero. Lo voy a volver a hacer. Pero quiero mencionar un poquito cómo lo estoy haciendo. Por ejemplo, aquí voy a partir de un plano. Shift-C para reiniciar el cursor 3D. Y de nuevo, estoy orbitando con el clic medio. Shift-click medio, perdón, para orbitar alrededor de la escena. Control clic medio para acercar o alejar la cámara. También tienen aquí habilitado a la izquierda el input history. Déjenme ponerlo encima. ¿Dónde está? Input history. Input history. Aquí está. Está hasta abajo. Que está hasta abajo. Arriba de la cámara. Ahí está. Para que lo vean. Entonces, en caso de que se me olvide reexplicar o repetir o mencionar cuando estoy escribiendo un, cuando estoy utilizando un atajo, ahí lo van a ver. También aquí puedo ver el chat. Y va que va. Hugo, control Z, ¿cómo andamos? Ahorita estamos con introducción a Blender. Ya habíamos pasado un poquito por navegación, por áreas, por la interfaz del usuario. Pero quiero que ya empecemos a dar el salto a Cold Mode. ¿Qué pasó? Perdón, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Ricardo, ¿me escuchas? Sí, bueno, lo que pasa es que en el modo de... En el modificador de espejo... Ajá, en el modificador de espejo. No me sale como en el ¿cómo se dice? Como hacer, o sea, como que se duplica encima, no sé cómo explicarlo. Okay, ya, sí, lo que probablemente esté pasando, lo voy a estar aquí explicando. De nuevo voy a silenciar Discord y voy a mencionarlo en la transmisión en caso de que estén, de que no puedan verlo con la pantalla. Entonces silencio Discord, lo explico en Twitch. El chiste es que el espejado, este modificador de espejo depende del... ¿El espejado? Ajá, por eso lo silencié. Depende del origen del objeto. Cuando creamos un plano, por ejemplo aquí voy a presionar Shift A para agregar. Ajá, ya crashó en vivo, vientos. Recargo la escena.
Cuando creo un objeto, se crea en el cursor 3D. Y este cursor 3D es algo, es una ubicación que, por ejemplo, aquí vean que está en medio del personaje. Si yo presiono Shift A para agregar Cube, se agrega con el centro en ese punto. Si yo presiono Q, tengo mis Quick Favorites, son herramientas que estoy acostumbrado a utilizar, y agrego Mirror. Vean que parece que no estoy haciendo nada. Pero si entro a Edit Mode y muevo el cubo, en Edit Mode, veo que el horizonte de simetría sí está en el origen del objeto y sí está espejeado. Este horizonte de simetría, les repito, depende del origen del objeto, pero también se puede configurar aquí en Mirror Object para que sea otro. Vean que si yo selecciono el gotero y declaro al bípedo base como el objeto de simetría, se reinicia este objeto o se reubica la simetrización a el espejeado para que sea completamente simétrico según el personaje. También puedo cambiarlo por aquí. Aquí, por ejemplo, le doy X para eliminarlo. Y con el gotero selecciono esta malla de la tela. Le doy clic y ahora el espejo está según ese otro objeto. Entonces, lo que probablemente hiciste fue tener un cube, agregar mirror. Yo lo tengo aquí en Q porque es de las herramientas que más utilizo. Entonces, en lugar de hacerlo como cualquier otro objeto, que es add modifier, mirror. Vean, ya lo perdí. Aquí está, mirror. Es más rápido, como lo uso a cada rato, en Object Mode tener Q, Mirror. La manera de agregar procesos o botones a este menú de Q, que es el de Quick Favorites, es con clic derecho. Me voy a Add Modifier, Mirror, clic derecho, Add to Quick Favorites. Ustedes deben de tenerlo aquí como, bueno, más bien aquí lo pueden ver como Remove from Quick Favorites, porque yo ya lo tengo agregado. Entonces, vamos a hacer eso. Clic derecho, Remove from Quick Favorites, y ahora si presiono Q, vean que ya no está Mirror. Tengo un montón de herramientas que uso a cada rato y por eso las agregué a mis Quick Favorites, pero esa es la manera. Entonces me voy a Add Mirror, Add Modifier, perdón, Mirror, clic derecho, Add to Quick Favorites, y ahora en Q ya lo tengo ahí. Ahora, este menú de Quick Favorites es sensible al contexto. Si yo entro a Edit Mode con cualquiera de los atajos que ya vimos la semana pasada, que era tabulador para cambiar entre Object o Edit Mode, o cualquiera de estos drop down menus entre Object y Edit Mode, o con el Pie Menu, control tabulador, Object, Edit Mode, perdón, Edit Mode. Vean que aquí si presiono Q, tengo otros procesos asignados a mis Quick Favorites. Cuando empiezas a usar Q, ves cómo tu flujo de trabajo se acelera. Sí. De hecho, ya no estoy acostumbrado a agregar Shrink Wrap, Decimate. Todo lo que hago aquí, ya sé que lo tengo en mis Quick Favorites. Y es un poquito roto, ¿no? Porque no puedes explicar que todos cuando abren Blender ahí lo van a tener, como ahorita lo tuve que hacer, ¿no? Les estoy explicando que aquí tengo ciertas configuraciones y si alguien nada más descarga Blender y lo empieza a intentar a replicar, pues necesita esa exposición previa. Pero sí, aquí vieron que habilité Clip. Esta es una opción del modificador de espejo que está aquí abajo de Mirror Object. Este clipping obliga a que los vértices que están en el horizonte de simetría estén magnetizados a este. Entonces vean que aunque yo presione G para grab, no puedo moverlos lejos del horizonte de simetría. Si yo selecciono estos, alt clic izquierdo para selección continua y G, sí lo puedo mover alrededor del objeto, pero estos no, porque tiene clip habilitado. Como ya yo ya lo tengo en mis quick favorites, puedo Q para deshabilitar clipping y ahora sí los puedo separar. Pero bueno, parte de cómo estoy trabajando o cómo voy a trabajar acá en Ubuntu es tomar en consideración la escala. Ya tengo aquí un bípedo, estoy trabajando el proxy model de Jiraiya, entonces ya sé que se mide 1.9 metros. Me basé en la wiki de Naruto, no me acuerdo dónde lo encontré, pero lo googleé y me salió Jiraiya mide 1.90 m, Gamma Bunta mide 15 veces lo de Jiraiya. Entonces puedo, por ejemplo, empezar a partir de un plano. Y este lo voy a ubicar GZ 1.9 asterisco 15. Ajá, no lo hace.
Vamos a ver si aquí. Ahí está. ¿Qué pasó? Ahí hay un ligero lag, pero ya lo rehabilité en Discord. ¿Qué pasó? Se puso una pantalla en mi Twitch. No sé si a alguien más le haya pasado. ¿Qué pasó? ¿Se congeló la pantalla? No, según yo no. Voy a cargar aquí. Y sí, sigue en vivo. solo recarga la página. Me ha pasado, pero en otras transmisiones. Dale refresh, F5, a ver si con eso. Profesor. ¿Qué pasó? Dixie me acaba de decir que le avisara que está teniendo problemas con su internet. Okay. Que por eso no está presente. Gracias, Jonathan. Pero bueno, entonces, estábamos con cómo estoy manipulando el plano, que ahorita en este caso le presioné GZ para moverlo en el eje Z 1.9, que es la altura de Jiraiya, y de ahí asterisco 15 para utilizar cualquiera de los de los parámetros como si fuera una calculadora. Entonces esto lo puedo ver también aquí a la derecha en el menú de N. Tengo item y ubicación en Z. Si esto, por ejemplo, le elimino el M y le doy diagonal 15, va a ser una división entre 15, que es la relación entre Jiraiya y Gamma Bunta. Entonces vean que queda justo aquí, que es hasta el coco, sin involucrar el cabello. Y pues lo mismo. Por 15, ya sé que esa es la escala que voy a necesitar. Y así fue como preparé este cubo. Este cubo me sirve nada más para... Este cubo con algunas aristas borradas me sirve como referencia de escala. No es que a partir de él vaya a cortar el objeto ni nada. Entonces, también les platicaba que puedo empezar a modelar con primitivos. No quiero que piensen que todo lo voy a trabajar como en modelado básico, que podían estar orbitando un objeto y demás. Pero sí voy a estar utilizando simetría. Si yo presiono Q, tengo ahí el modificador que ya habíamos platicado hace ratito. Y como el origen lo estoy moviendo en Object Mode y tengo operaciones de transformación en Object Mode, escala, rotación y demás, el horizonte de simetría de este objeto también está rotado. Entonces, no lo quiero según el mismo objeto, sino que lo quiero a partir de Jiraiya. Solo como referencia. Entonces, voy a cargar mis referencias acá en PureRef. Aquí tengo un montón de capturas de pantalla de Gamma Bunta en pelea o en una escultura o en un juguetito, lo que sea. Para más o menos tener esa postura inicial. Y la razón por la cual lo hago a partir de primitivos es porque sé que hay gente bastante competente que lo hace sin importarle cómo lo va a modelar. Entonces, por ejemplo, aquí podría agregar un UV-Sphere GZ para escalar en el eje Z. Y si esto me sirve como referencia para saber de qué tamaño voy a tener la cabeza de Gamma Bunta, pues es completamente válido. Shift D para duplicar el objeto. Y vean que como lo dupliqué y lo moví nada más con el mouse, no está restringido a ese horizonte de simetría que yo quisiera para mi personaje. Puedo o agregar un mirror y declarar Jiraiya de nuevo como el horizonte de simetría. O si yo estoy trabajando todo en un solo lado, SZ para escalarlo en el eje Z, S-Shift Z para escalarlo en todos los ejes menos el Z, y empezar a generar lo que terminarían siendo las manos. Puedo decir, híjole, está bien divertido esto, ¿no? Ya tengo un montón de objetos que empiezan a asemejar la silueta, S-Shift Z, Shift Z, para escalar en todos los ejes locales menos el Z. Y puedo estar trabajando solo un lado de la simetría. Tengo un montón de opciones, ¿no? Pero una sencilla es esperarme a que esté en Sculpt Mode. Si necesito estar haciendo cálculos de escala, pues también puedo escalar todo esto según el cursor 3D.
Entonces aquí voy a cambiar el pivote al cursor 3D y escalarlo para que la cabeza esté ahí en el tamaño de que tengo de mi referencia, que son 15 veces Jiraiya. Y no tengo bronca en que esto se vea bastante austero. Iba a decir lo que les digo a los de texturizado, que esto es algo que prácticamente cualquiera que haya cursado modelado básico puede trabajar, porque solo estoy creando nuevos objetos, solo estoy agregando, por ejemplo, una UV Sphere, la escalo en el eje Z, la muevo y la roto. Pero la manera en la que la magnetizo, según este otro objeto, en este caso es la esfera, es con magnetización. Esto es algo que ya hago prácticamente como memoria muscular. Por eso se me fue tantito explicarlo, pero ahí les va. Vean que el origen, que es este puntito naranja a partir del cual el horizonte de simetría se agrega de manera predeterminada, es el punto a partir del cual se está magnetizando. De hecho, si yo presiono Alt Z, puedo ver que la esfera está insertada en el resto de las geometrías. O sea, no está salida, no está magnetizada según su volumen completo, no está magnetizada según sus caras, sino según este origen. Si yo muevo el objeto y empiezo a presionar Control, vean que se magnetiza el origen de mi objeto a lo que sea que haya configurado en las opciones de magnetización. Esto es súper intuitivo en realidad virtual. Tú nada más agarras un objeto y lo pones donde quieres, pero en el 3D sí tienes, o bueno, por lo menos en el 3D con los dispositivos de manipulación convencional, mouse o tableta, tienes que empezar a pensar cómo ayudarle al programa a entender ciertas cosas. Pero es lo mismo que dibujar con tableta. Eso es te vas adaptando. Y bueno, ¿Qué más? La magnetización la configuran aquí arriba. Este icono de imán es el que nos ayuda a magnetizar. Y vean que hace ratito yo les dije, puedo G para grab, para mover un objeto, y luego dejar presionado Control. Esto funciona a manera de toggle. Si yo suelto Control, ya deja de magnetizarse el objeto. Se ve hasta en la dirección que tiene la esfera. Vuelvo a presionar Control y ya se está magnetizando. Si yo suelto Control, deja de magnetizarse. Y esto es el equivalente a presionar el icono del imán cada que yo presiono Control. Es un toggle de este icono. Este icono, si lo dejo activado, cuando presiono G, está habilitado. No estoy presionando Control y se está magnetizando como quiera a cualquiera de las caras. Si en cambio ahora yo presiono Control, se deja de magnetizar. Entonces es lo contrario a la configuración como está ahorita con, activado o desactivado el snapping icon. Yo prefiero tenerlo deshabilitado y saber que con Control voy a estar magnetizando. Y el elemento al que se está magnetizando es a caras. Si yo, por ejemplo, aquí lo cambio a incrementos con Absolute Grid Snap, vean que parece un movimiento un poquito más cortado. Vamos a ver si lo escalo bastante pequeño para que sea más evidente. Ajá, vean, esta es la cuadrícula de los ejes X y Z. Entonces tengo una restricción de dónde quiero que se esté magnetizando. También pueden magnetizar a volumen y hay distintos elementos del volumen al cual se puede magnetizar. En este caso sería Closest, Center, Median o Active. Y nos ayuda esto, por ejemplo, he visto que lo utilizan para rigging, que necesitan magnetizar un hueso al centro del brazo. Vean que si yo dejo presionado Control, se está magnetizando al resto de un volumen. Al centro, perdón, de un volumen. Pero la manera en la que yo lo utilizo por lo general es con Face. Y voy a Alt S para escalar, para reiniciar la escala. Y como fui más o menos ubicarlo, G para Grab, S para Scale, R para Rotate. Y algo que también utilizo un montón es utilizar doble R. Con R el objeto va a rotar según mi perspectiva, según la cámara que yo estoy utilizando o desde el punto de vista en el que lo estoy viendo. Pero si vuelvo a presionar R, vean que se empieza a utilizar un modo de rotación un poquito diferente, que se le conoce como Trackball Rotation. Y algo está haciendo mi gatita, pero bueno. Entonces, Alt D lo que me va a permitir es duplicar estos como instancias. Otro
Otra herramienta de Box Modeling que uso seguido, aparte de Alt clic izquierdo para tener una selección continua, es O. O, vean que es un icono como el de magnetización que utilicé ahorita para snapping. Tengo Proportional Editing, que es, me parece, Smooth Deform en Maya. El chiste es que estás teniendo una esfera de influencia con la rueda del mouse, que puedes controlar aquí para arriba o para abajo, para suavizar la manipulación. Si yo deshabilito Proportional Editing con O y presiono G para mover, vean que nada más estoy manipulando mi selección. Si presiono O, voy a estar manipulando la selección alrededor, según esta esfera de influencia, de mi selección. Entonces, así puedo empezar a darle la forma de los dedos que quiero. Y esto es algo que... ¡Ay, güey! Es para escalar sobre las normales, ¿no? Que puede ser útil para manipular la forma. Pero puedo estar pensando, híjole, eso es algo que quisiera hacer por dedo. Y esto puede ser molesto. En la clase de los tipos de subdivisión, que les voy a dejar para la segunda sección de la sesión, o para que lo chequen el fin de semana con calmita, es este. Hablo tantito sobre los tipos de sombreado. Vean que las aristas están aquí sombreados de manera suavizada o de manera planar, perdón. Y no necesito más geometría. Si veo los modificadores, porque se reinició mi interfaz, no lo sé, pero bueno. Si veo los modificadores, no tengo aquí un modificador de subdivisión de superficie como el que estamos acostumbrados cuando aprendemos como en los viejos tiempos a modelar con Box Modeling. Puedo pensar que necesito un montón de geometría para que se vea suavizado. Si yo deshabilito Optimal Display, voy a ver la geometría de verdad, pero en realidad no necesito todo esto. Simplemente con que el sombreado esté de manera suavizada puede ser más que suficiente. Y voy a deshabilitar Display Wire. Solo quería mostrarles que es la misma malla poligonal, no necesito más polígonos, solo cambié el tipo de sombreado con clic derecho en Object Mode, o en Edit Mode también se puede, clic derecho, Shade Flat o Shade Smooth. Y vean que puede ser por cara o por aristas. Todo lo voy a reiniciar a Shade Smooth y aquí es cuando puedo empezar a pensar, híjole, esto hubiera estado bien divertido de... divertido. Esto hubiera... y se puede ajustar aún más el sombreado si uno requiere. Sí, hay hasta cambio de sombreado por ángulo, por cambio planar. Y eso me ayuda un montón cuando estoy trabajando, por ejemplo, superficies duras que no quiero controlarlo a mano, quiero aprovechar la automatización. Y si esculpo algo y automatizo la retopología, quiero que eso quede sombreado como de manera planar y eso ya lo puedo hornear. Pero ahorita tranquilos. Nada más estamos pensando en clic derecho, en Object Mode, Shade Smooth o Shade Flat. El chiste es que no necesito más geometría, que nada más quiero que se vea suavizado. Y lo mismo hice con este, de hecho, no tengo un montón de geometría, solo lo fui suavizando. Puede haber broncas o puede haber artefactos de sombreado cuando estamos considerando un objeto como este, que es un cubo. Y si lo sombreo de manera suavizada, no tengo suficiente geometría. Vean que es un cubo queriendo ser sombreado como una esfera. Pero bueno, lo de cajón, al no estar considerando instancias, es, híjole, pues bueno, voy a tener que hacer la misma manipulación en el resto de los dedos. Pero piensen en un escenario en el que tiene un personaje, por alguna extraña razón, 30 dedos. Qué flojera, ¿no? El chiste del 3D muchas veces es cómo le hago para trabajar lo menos posible y generar la mayor cantidad de resultado. Entonces, aquí, yo ya sabía esto, entonces, bueno, que iba a provocar esto. Entonces, preparé los dedos para que estén en la ubicación y vean que pueden tener su propia escala. El pulgar, por ejemplo, va a ser un poquito más pequeño. De hecho, estoy viendo mi referencia y es un poquito más gordo. Más gordo y más largo. Porque gama abunda. Pero bueno, el chiste es que puedo, desde el principio, Alt D. Y aquí abajo de mi... de esta mano, aquí, hay un menú de la última operación utilizada. En este caso no lo ven, pero dice Duplicate Link por el chat y porque estoy yo. Pero aquí abajo a la izquierda hay un menú de la última operación utilizada. En este caso fue Duplicate Linked, porque lo dupliqué con Alt D. Si yo me quedo con la única manera de duplicar como Shift D,
puedo habilitarlo después, pero si yo edito este, estaría editándolo de manera aislada. No tienen la misma información. Si yo, en cambio, lo duplico como Alt D, vean que en cuanto yo empiece a manipular un dedo, el otro dedo, el que tiene la misma información del objeto, se va a manipular. Entonces, solo tendría que estar trabajando en un dedo y el resto se va a replicar automáticamente. Ahora, esto es una manera de contener la información de vértices. Si yo me voy al área de propiedades en el menú de propiedades del objeto, veo que tengo sphere.010, el nombre del objeto, que puedo cambiar con F2 y le voy a poner a este dedo pulgar. Bueno, hay que mantener una nomenclatura. Gamabunta.dedoPulgar o dedo.pulgar o dedo.00, no sé. El chiste es que este otro objeto, F2, para revisar o cambiar el nombre, se llama sphere.005. Le puedo cambiar el nombre o no, pero el chiste es que el contenedor de la información de vértices es el objeto. Sin embargo, aquí veo que es gamabunta.dedo.pulgar y la información de vértices es sphere.005. A esto le puedo poner nada más dedo y veo que estos dos objetos, aunque sean similares, sean duplicados, este es sphere.005 y este es gamabunta.dedo.pulgar. Entonces puede tener sus propias operaciones de transformación, escala, rotación y ubicación, y sin embargo tienen la misma información del objeto. Por eso es que puedo manipularlos a la vez. De hecho, aquí a la derecha de dedo, que es el nombre de la información del objeto, veo que tiene dos. Dos objetos están compartiendo la misma información del objeto. Entonces, si yo lo duplico nada más, Shift D, vean que ahora se genera dedo.001. Entonces, no están compartiendo la misma información del objeto. Pero no hay problema. Pueden o revisar esto cuando lo dupliquen, Shift D, solo habilitan Linked en Duplicate Objects, y eso va a ligar la información del objeto. Entonces, aquí cualquier manipulación se va a replicar. Ahora, ¿qué pasa si empecé a replicar el dedo y los escalo como deben de ir? Digo, ah, pues ya está bien chido. Así es como quiero mis instancias, y de repente aquí por alguna extraña razón estoy construyendo algo así, y de repente hago una manipulación en una instancia y me doy cuenta que no tienen la información ligada. No hay problema, solo hay que ligarlo. La manera de ligar esa información es con Control L, Object Data. Dejé presionado Alt para que se repliquen los demás, y vean que desde que lo hice, aquí este número ya cambió. Ya no es 2, ahora es 5, porque estos 5 objetos están compartiendo la información de objeto. De hecho, puedo hacer lo mismo con este. Tengo estos dedos que ya están preparados, que yo quiero ver una manipulación evidente cuando cambio uno. No quiero cambiar todos uno por uno. Control L para ligar y dejo presionado Alt Object Data. Y aquí ya está, ya nada más tengo que asegurarme de que la rotación esté bien con Trackball Rotation. Pero esto va a ser mucho más más limpio en caso de que yo quiera optimizar mis tiempos, ¿no? No planeo dedicarle demasiado tiempo a cada dedo. Y de nuevo, vean que puedo tener manipulación de transformación por objeto, aunque la información de vértices esté compartida. Pero bueno, sigamos tantito con los pendientes. Eso fue magnetización e instancias, y ahora nos vamos a meter con Sculpt Mode. También, así como ligué la información de objetos, también puedo ligar los modificadores. Estos modificadores, en el área de propiedades, la pestaña de modificadores, que es esta pequeña llave inglesa, pueden ser por objeto, aunque sean compartidas, aunque la información de objeto esté compartida. Entonces, en este caso, voy a presionar Q de nuevo para agregar un Mirror Modifier y voy a declarar a Jireya como el horizonte de simetría. Si yo selecciono estos dedos, o más fácil con Shift L para seleccionar los que tienen la información de objeto ligada, vean que tengo en naranja un poquito más claro, más brillante, este dedo, el pulgar, y el resto en un naranja oscuro.
Esto es porque estos objetos sí están seleccionados, pero como son varios, puedo ver que este objeto es mi selección activa. De hecho, ahí por error seleccioné el cubo de atrás y ya no tengo selección activa. Voy a dejar este como selección activa porque es de el objeto del cual quiero transferir los modificadores. Podría o unirlo a este, pero eso puede generarme una bronca porque tienen la información de objeto ligado. Creo que no, de hecho. Sí, no. Pero puedo también control L para ligar modificadores. Y de esta manera puedo ir trabajando el objeto de manera simétrica, aunque no lo haya hecho de manera simétrica. También puedo provocar esto desde Sculpt Mode. Ahorita lo voy a hacer. Entonces, vean que algo clave del modelado es trabajar de lo general a lo específico. O del desarrollo visual, ¿no? También en pintura es bastante necesario. No me estoy clavando con... se ve bien gacho, ¿no? Estoy trabajando aquí con primitivos y estoy pensando en cómo se vería un sapo esculpido por Raph Grassetti, por el director de arte de World of War. No hay problema. Si sabes cuáles son las fallas del proyecto que estás haciendo, pues nosotros somos a final de cuentas nuestro propio juez y vamos a ir buscando que el trabajo iterativo nos permita mejorarlo, ¿no? Pero bueno. Tema aparte. Ahorita no importa que yo esté trabajando por instancias o que haya objetos que no esté trabajado por instancias, porque a final de cuentas todo lo voy a mezclar y lo voy a simetrizar. Y lo estoy haciendo porque siento que hay personas que aprendimos a utilizar Box Modeling sin preocuparnos por cómo funciona la forma. Entonces, aparte esto es algo que recomienda, por ejemplo, Daniel Bystedt. Trabajar por secciones en caso de que tengas que corregir proporciones. Ahorita, por ejemplo, voy a Control R para insertar un corte en este cubo, Shift S, cursor to selected, porque quiero utilizar este cursor que mandé a mi selección como pivote. No es que quiera cambiar los orígenes de mis dedos y del antebrazo, la mano, sino que quiero quiero usarlo como pivote. Entonces selecciono todos estos objetos y en lugar de rotar, nada más vean que lo estoy rotando ahí con R según mi vista o doble R para trackball rotation, voy a cambiar el pivote de manipulación al cursor 3D. Ahora, si yo empiezo a manipular toda esta selección con R para Rotate desde mi punto de vista o doble R para Trackball Rotate, lo seguirá haciendo, pero desde esta referencia, que es el cursor 3D. Lo que quiero ahorita es abrir un poquito más las manos, como las tengo en mi referencia. Y si soy flojo, hasta puedo duplicarlos para las patas. Voy a Shift S, cursor to selected, porque ahora mi manipulación la voy a hacer según esta nueva referencia. Solo voy a hacer unos pequeños cambios. S-1. Me está encantando la clase, pero también me tengo que ir a hacer mi stream. Mucha suerte, toca yo luego resubido. Muchas cosas que ya sé, pero hay cosas que hacen falta recordar. Y más que nada conocer la manera de trabajar y trabajar de un profesional, que es lo que me falta. Muchas gracias, Tocayo. Aquí andaremos. Yo habilito ahí la transmisión para que se quede. Antes de que se vaya de Twitch, también la subo a YouTube. Pero gracias. Aquí andamos. Pues sí. Entonces les estaba platicando que los pies también los voy a generar de la misma manera. Y hasta podría aprovechar uno de estos dedos para las piernas. Porque ya tiene un poquito de esa organicidad. Ya está manipulado de tal manera que no tenga que verse hecho a computadora. O sea, no parece un primitivo. Entonces puedo escalarlo. Voy a cambiar el pivote al median point, que es el punto medio de mi selección. Entonces vean que aquí este objeto tiene este origen y este otro objeto tiene este origen. El median point es un punto por aquí más o menos. Entonces si yo presiono R, se va a rotar según ese punto o trackball rotation, lo mismo. Y esto va a cambiar la posición o la rotación de todo eso.
pero no el de la simetría, porque la simetría también lleva su rotación. ¿Cómo se puede cambiar el origen de los objetos? Yo también ya lo tengo habilitado en mis favorites. Lo tengo agregado a ese menú de Q. Pero vean que presiono Q y me viene aquí en Object Mode Origin to 3D Cursor. Porque es la manera que más uso de cómo cambiar el origen de cada objeto. Y aquí lo voy a hacer con este dedo, por ejemplo. Déjame colocarlo más o menos donde lo quiero. Porque quiero manipularlo desde aquí. Voy a hacerlo de una vez, de hecho. Shift S, tengo un Pie Menu sobre magnetización y aquí me voy a ir a Cursor to Selected. Ya sé que quiero cambiar el origen de este punto a este punto, que es donde mandé mi cursor 3D. Voy a irme a Object, espero, Set Origin, sí. Ahí tengo varias opciones, Origin to Geometry, que es el promedio de la geometría que tienes en tu objeto. Origin to Center of Mass, por superficie, por volumen, o el que yo uso, porque sé que a través de atajos lo puedo redireccionar rápidamente. Y este fue el que agregué a mis favoritos con clic derecho, Add to Quick Favorites. Entonces, ese menú, en lugar de irme cada que lo necesite a Object, Set Origin, Origin to 3D Cursor, pues puedo manipular mi objeto como yo lo quiera. Una vez que lo quiero manipular desde este punto, pues Q, Origin to 3D Cursor, y ahora sí. Entonces vean que el origen ya no está aquí en medio, ya está donde lo declaré. También puedo, por ejemplo, Shift C, Origin, esto encuadra la cámara con todos los objetos de la escena y manda el cursor 3D a la intersección entre sus ejes. Y lo mismo, Q, Origin to 3D Cursor, y ya no está aquí, ya está en el centro. En caso de que quieran tener la simetrización del Mirror Modifier, que funcione desde el principio. Pero bueno, vamos a seguir con este compita. Y sé que parece que lo estoy haciendo sin ver nada, pero aquí en otro monitor tengo mis referencias en Pure Ref. Entonces estoy buscando replicar esa silueta. No me importa que estoy trabajando con primitivos y lo estoy haciendo a propósito. Yo por lo general lo esculpo, ¿no? Parto de una esfera y vámonos. Pero lo hago porque muchos aprendimos a modelar con Box Modeling, y no quiero que piensen que es una manera errónea, ¿no? Hay gente muy buena que puede trabajar la forma y le importa más cómo se ve el objeto a pensar que se va a limitar porque lo esculpe, porque lo modela, perdón. Entonces, de nuevo, voy a aprovechar esta arista para manipular este grupo de objetos. Podría ahí tener un empty, lo que quiera, pero otras opciones. Okay, algo así. Sí. Se me hace que voy a llevar de nuevo mi cursor 3D acá. Y todo esto lo voy a manipular según el cursor 3D para abrir un poquito las piernas. Porque de nuevo estoy viendo mis referencias y así es como las tiene en la captura que estoy viendo Gamabunta. Este personaje no lo estoy planeando para animación. De hecho, tengo ahí unas broncas que decidir por qué voy a terminar haciendo con estos objetos. Pero todo se puede corregir, ahí no hay tanta falla. Ahora también puedo aprovechar estos dedos para la mueca que tiene. Pero va a haber un punto en el que ya quiera empezar a ser un poquito más libre con esta manipulación. Entonces, vean que aunque todo no esté simétrico, puedo forzar esa simetría. Aquí lo voy a dejar. Y otro posible problema es que no tengo las escalas aplicadas, perdón. Si selecciono los objetos, esto lo hice deliberadamente porque ya sabía que me iba a provocar esta bronca, es que todo lo hice en Object Mode. Aguas con eso, porque si empezamos a utilizar teselación dinámica, que es parte de la clase que ya está subida en Twitch, que les mandé, les puse en la plataforma, creo. Sí, les puse en la plataforma. Este es
es un error común, tener escalas heredadas. Esto lo puedo ver aquí en N. Vean que tengo scale, X, Y, Z, no son 1. Porque partí de una esfera y la fui estirando para generar una especie de óvalo tridimensional que fui manipulando con proportional editing. Pero si yo nada más se le arrastro el mouse, doy clic aquí en X y arrastro hacia el eje Y y Z y presiono 1, vean que la manipulación de Edit Mode sí está en el objeto de la información de vértices, pero el objeto regresó a esa escala, rotación y transformación de mi esfera original. Entonces lo que puedo hacer es Control A, Apply Scale. Y esto es lo que voy a hacer para todos estos objetos. Ajá. Gracias, Martín. Entonces, tengo mi referencia y voy a empezar a aplicar todas las escalas. El problema de esas escalas heredadas es que nos pueden generar polígonos estirados. Y gracias, Juan. Si yo aplico la escala con algo que tenga una escala negativa, por ejemplo, este antebrazo, combinación de la mano, tiene una escala negativa en Z, porque en algún momento presioné Z y sin querer pasé más allá del origen. Si yo escalo hacia el origen o hacia mi pivote de manipulación y excedo ese pivote de manipulación, lo estoy haciendo hacia el otro lado. Entonces una escala positiva la paso negativa y parece que no pasa nada. Pero si presiono Control A para aplicar escala, vean que de repente se sombrea como si fuera un objeto interno. Acuérdense que la dirección de la normal es una dirección perpendicular a la superficie. Entonces esto ya empieza a ser un poquito de geometría irreal. No hay problema, puedo seleccionar todo, Shift N para recalcular el exterior y ya está. Pero es algo que puede ir pasando y eso va a pasar con todo esto. Entonces, de hecho, puedo hacerlo en positivo y ahora sí Apply Scale y no hay problema. Y esto también lo puedo hacer cuando lo una. Vean que si yo selecciono todos los elementos de mi gamma bunta aquí en proximal, en modelo aproximado, o sea, estoy ignorando el detalle, de hecho es el que hice con otra sección. Vamos a esconder este, de hecho, y a mover todo el gamma bunta a su propia colección. No quiero que ya me esté molestando Jireya, porque ya sé que la escala está bien. Ya nada más quiero concentrarme en gamma bunta. Tengo esto, lo voy a mover a gamma bunta y ahí está. Entonces, ya tengo la escala correcta, ya tengo más o menos la forma aproximada, que ya sé que quiero esculpir y seguir trabajando. Y quiero forzar esa simetría. Veo que la panza, por ejemplo, también me está gustando. Pero si yo escalo una esfera, se escalan todas las esferas, perdón, que tienen la información de datos ligadas. O sea, las esferas que fueron duplicadas como instancias, o que ya ligué como instancias. Aquí puedo ir desconectando las instancias. De hecho, me parece que hay una manera automatizada, creo que es F3. Cuando no se acuerden de dónde hay una herramienta, porque sé que Blender es pesado en atajos, es el proceso, en cuanto ya te estás acostumbrando a usar atajos y a agilizar tu flujo de trabajo, ya ni siquiera sabes dónde está. Pues ya ni siquiera sabes dónde están. Entonces aquí con F3 me voy a buscar, creo que es Make Instances Real, y también se aplica. Vamos a ver si lo hizo. Creo que no es ese proceso. Sí, no. Bueno, el chiste es que si yo intento unir todo esto a un objeto que tiene instancias heredadas o que tiene duplicados ligados, se pueden replicar. Voy a Control S para unir antes de hacer algo raro. Ok, no hay problema. Porque vean que si yo, por ejemplo, veo aquí que este dedo es compartido, tiene información de vértices de vértices compartida por 4 objetos, voy a salvar, y la 1 a un objeto que también tiene esta información de dedos ligados con otra, cada dedo va a tener 2 dedos. Entonces eso es con lo que quería tener cuidado. Pero no hay problema si lo uno, por ejemplo, a esta esfera, porque esta esfera no tiene ni modificadores que heredaría, como el mirror, ni o subdivision surface o lo que necesiten, ni información de datos ligada.
Entonces puedo control J, unirla a esta esfera. Y lo mismo quise hace rato. Si de repente ahí tenía escalas negativas, A para seleccionar todo, Shift N para recalcular el exterior y no pasa nada. Voy a irme a Sculpt Mode con tabulador y esto es lo mismo a lo que se acostumbra la gente con los workspaces. A partir del Blender 2.8 agregaron estas pestañas aquí arriba que implica un flujo de trabajo. Nosotros vamos a estar nada más modelando y esculpiendo, por lo mismo que les platicaba de la manipulación de la forma. No es que todo tenga que ser modelado, extruido, no todo es box modeling, sino que necesitamos desde el principio estar preocupándonos por manipular la forma. Entonces, si me voy a modeling, veo que aquí ya estoy en una workspace que tiene un área 3D, un área de outliner y un área de propiedades que está diseñada para agilizar el trabajo de modelado. Si me voy a sculpting, veo que ocurre lo mismo, o más bien, ocurre algo similar, pero para Sculpt Mode, para el modo de escultura. Entonces aquí los overlays están deshabilitados de manera predeterminada, o sea, la malla poligonal, más bien, la malla poligonal, los ejes, el grid, el piso, está deshabilitado y me parece que hasta hay un matcap habilitado de manera predeterminada. UV Editing lo mismo para el desdoble de coordenadas. Texture Paint, Shading, Animation, es infinito esto, ¿no? No conozco muchos que sean. La certificación es difícil precisamente porque te pide cumplir con un montón de estas especializaciones o con evidencia de todo esto. Pero bueno, entonces les platicaba que al cambiar de workspace a sculpting se cambia el modo. Se cambia el modo, se cambian varias configuraciones de visualización, pero yo como traigo la mañita desde Blender desde antes del 2.8, sé que lo puedo configurar por áreas. O desde aquí por mi viewport shading, por ejemplo. Si ya sé que voy a ponerme a esculpir, puedo Shift Alt Z para esconder los overlays, que es lo mismo que este icono de aquí arriba. Acuérdense que aquí podemos encontrar la misma herramienta a través de atajos o en distintos lugares. Y puedo cambiar el matcap, que es un material de previsualización, a cualquiera de estos que vienen predeterminados. No me acuerdo si puedes instalar nuevos. Sí. Puedes instalar nuevos, pero nunca lo he hecho. Y estos me van a ayudar a leer la forma, a revisar la especularidad. Hay materiales con distinta especularidad que me pueden ayudar a encontrar fallas en la forma que vaya a esculpir. Esto es bastante útil, por ejemplo, con superficies duras. Y este es un matcap que puede resultarles un poquito familiar si han trabajado con ZBrush o si han visto capturas de pantalla de la interfaz inicial de ZBrush. Pero bueno, entonces ahorita no me voy a clavar tanto con eso. De hecho, a mí me gusta el predeterminado. Nada más habilito de repente Cavity. Y con eso trabajo. Ahora, ya uní todo esto. Pero si yo presiono L para rotar, ahí con Proportional Editing, vean que solo selecciono lo ligado. O sea, la malla no es hermética. No es a prueba de agua. Si yo presiono Alt Z, veo que hay un montón de mallas encimadas, y ya no, y puede eso generarme un montón de artefactos cuando yo empiece a esculpir. Con control tabulador tengo este pie menu que ya les había platicado en la clase de introducción a Blender, y lo mismo de los pie menus. Dejo presionado control tabulador, llevo mi cursor a Sculpt Mode y lo suelto para entrar a Sculpt Mode. Ahora, o control tabulador una vez y espera el pie menu a mi confirmación con clic izquierdo. Ahora aquí los atajos que por lo general uso son clic medio para estar orbitando, lo mismo de la navegación en todos lados, shift para paneo y control para zoom. También utilizo smooth, que es un promedio de la ubicación de los vértices con shift. Entonces con shift estoy pasando el cursor donde a mí me interesa suavizar la zona. Y esto va a promediar la ubicación de los vértices. Vean que ese, por ejemplo, es un cubo nada más. Entonces no hay mucho promedio que... Bueno, no hay muchos vértices que promediar. Entonces el movimiento es súper agresivo. A comparación de estas esferas, donde hay más vértices, que entonces veo que la influencia es menor. Y ahorita, como ya lo uní todo a la esfera, ya no son instancias. Ya puedo estar trabajando los dedos de manera individual. Por lo general no lo hago así. Si tengo un dedo que ya sé que va a ser exactamente igual, detallo uno, lo replico y ya después lo uno al resto del cuerpo. Pero ahorita con Shift estoy
suavizando estas formas. Lo que no quiero es que parezca como un gamabunta de globos. No quiero que parezca, gracias Paquibañez. No quiero que parezca un gamabunta de globos, de esos de fiestas infantiles. Entonces estoy presionando Shift para suavizar esa ubicación de vértices y me voy a concentrar un poquito más en la forma. Pero estoy restringido todavía a estas mallas desconectadas. Sigo utilizando las esferas o el cubo ahí que de repente utilicé. Pero va a haber un punto en el que ya quiera empezar a tener algo esculpible. Entonces, algo bastante mágico en esta vida es el Voxel Remesh. Voy a colapsar tantito esta vista de áreas, de Outliner, perdón. Y voy a tener en mi área de propiedades, hasta arriba, tengo la pestaña de la herramienta. Y vean que el Remesh es algo que puede usarse como un modificador. Lo pueden encontrar aquí arriba. Y de hecho, este mismo menú, esta misma pestaña de la herramienta, de la brocha, la pueden encontrar en Tool. De nuevo, hay varias zonas donde pueden encontrar la misma herramienta. Solo es cuestión de la que ustedes se acostumbren. Con A puedo colapsar menús y lo mismo aquí, en todos lados. Depende de dónde tenga el cursor, es lo que se va a colapsar. Y bueno, lo que les platicaba del Voxel Remesh es uno de los tipos de subdivisión que están en la clase que van a ver, en teoría, de 1.5 a 3. Y eso está enfocado en retrasar la malla, perdón, en unir la malla a una hermética, a una a prueba de agua que sí sea esculpible. Porque vean que si yo aquí, por ejemplo, esculpo estas esferas, sigo viendo esa unión, sigo... No engaño a nadie, ¿no? Empezó como primitivos y si suavizo demasiado, se separan. Voxel Remesh me permite generar este tipo de formas complejas. Es algo que agradecemos a Pablo Dobarro. Pero algo que acabo de notar es que si yo presiono Shift R, vean el tamaño de esos números. Eso no es legible, eso no es práctico. Y lo que está pasando es que tengo información heredada. Si veo la escala, cuando empecé a considerar la escala de GIA, lo escalé en Object Mode y veo que aquí lo tengo en 7.49. En lugar de regresarlo a 1, como les había dicho, se va a regresar al tamaño de la esfera original. Prefiero Control A para Apply Scale. Y ahora sí, si entro a Object Mode y presiono Shift R, eso ya es un poquito más legible, ¿no? Voxel Remesh, se los explico un poquito más a fondo en esa clase de métodos de subdivisión. Es un retrasado de malla que está considerando el voxel. El voxel es el volumetric pixel o esta medida tridimensional que me permite considerar todo lo que se pueda conectar a través de estos voxels como una sola malla. Entonces aquí puedo presionar Control R y vean que si presiono Alt Z ya está todo unido, ya no hay malla interna. Entonces ahora sí, si yo suavizo, todo lo estoy haciendo con mouse, porque... para que vean que es más la herramienta o la facilidad de la herramienta que en sí la restricción. Pero ya puedo estarlo esculpiendo todo como una sola malla continua. También Voxel Remesh es algo que voy a estar utilizando seguido. O sea, no es algo que utilice para unir los objetos y ya. Han pasado 84 años desde que entré a un live tuyo. Bienvenido de nuevo, Chris. Y sí, en diciembre me desconecté bastante, me enfermé tantito y tuve una lesión la semana pasada. Estoy viendo cómo malabarear la chamba, tener aquí las clases grabadas y seguir con los proyectos abandonados. Este es el que empecé después de vacaciones, creo. Después de Navidad. Y lo estoy complementando con Gamabunta para estas materias de introducción a Blender. No me estoy metiendo con superficies duras ni nada raro. Nada raro. Pero ahí vamos, bienvenido de nuevo. Entonces, las brochas que más utilizo son clay strips. Vean que tengo esta formación como de cuadros, perdón, que está ahí agregada. Tengo aquí mis referencias. Y si presiono Shift barra espaciadora, tengo un menú que despliega las brochas al igual que un pie menu. Tengo Shift barra espaciadora, le doy clic y... perdón, presiono ese atajo y si lo suelto instantáneamente va a estar esperando mi clic de confirmación. Entonces aquí puedo, por ejemplo, irme a I de Inflate. ¿Dónde estás?
¿Dónde está Inflict? Ah, estoy en Inflict. Entonces me puedo cambiar a Draw Sharp, por ejemplo. Y al tener el clic de confirmación, ya me permite seguir trabajando. O puedo Shift barra espaciadora, llegar a la brocha que quiero utilizar y soltar el atajo. Y ahora ya está activada esta brocha. Entonces, les platicaba que la simetría también se puede corregir después. Vean que si yo hubiera preparado este objeto, podría nada más esculpir de un lado y se replica en el otro lado. Pero no hay problema, siempre puedo simetrizar, que es una opción precisamente aquí en simetría. Esta, de nuevo, lo pueden encontrar en Tool o en el área de propiedades, en la pestaña de, de las brochas. Tienen simetría y puedo habilitar simetría en X para que lo que sea que yo esculpa de un lado se esculpa en el otro. Y aparte tengo Symmetrize. Este Symmetrize me pide una indicación de qué eje o de qué lado de qué eje quiero replicar la información que tengo. Entonces aquí, por ejemplo, tengo de más Z a menos Z, de menos Z a más Z, de más Y a menos Y, de menos Y a más Y, de más X a menos X y de menos X a más X. ¿Qué eje es el que me importa o qué lado del eje es el que me importa? Lo puedo ver aquí en el gizmo de manipulación. Más bien, en la referencia de los ejes de manipulación. Entonces tengo, si yo orbito alrededor de la escena, veo que eso también gira. Y ese X, vean que hay un lado que tiene un palito, y ese es el lado positivo. Si reviso, la información que me importa está en el lado que no tiene el palito. Entonces es X negativo, lo quiero pasar a X positivo. Lo declaro aquí, de X negativo a X positivo, activo Symmetrize, y esto se va a simetrizar según el origen del objeto. Entonces, si ya sé que el origen del objeto está justo en el centro de la escena, esto lo puedo ver aquí en Object Mode, veo que aquí está el origen, pues ya no hay problema. También puedo Control A para aplicar la location, y ya sé que ahí va a estar el horizonte de simetría. Entonces, si aquí sigo esculpiendo, pues vean que puedo seguir trabajando la forma sin bronca. Otra cosa es que Voxel Remesh es algo que funciona al comando. Funciona cada que yo presiono Control R. O que me voy aquí a Remesh. Y como varias herramientas que generan malla, como Skin Shading, como Skin Modifier, Dynamic Topology y demás, también tiene la opción de mantenerlo con un sombreado suavizado. Entonces, es lo mismo que les platicaba hace rato. Puede que no necesite más geometría, solo cómo lo estoy sombreando. Entonces, vean que ahí, al aplicar Remesh, ya se sombrea de manera suavizada. A mí, en lo personal, me gusta tenerlo con sombreado planar para saber cómo estoy utilizando la geometría mientras estoy utilizando Voxel Remesh. Voxel Remesh, Dynamic Topology, Multi-Resolution, Subdivision Surface son temas de la clase de tipos de subdivisión. Yo sé que ahorita no quieren marearse con mucho, solo quiero que piensen en que no estoy restringido por cómo empecé a generar este personaje. No importa. Hay distintos flujos de trabajo. Pueden utilizar, ¿qué era la anterior? Metaballs, C-Spheres o con Skin Modifier y Subdivision Surface. El chiste es trabajar la forma. Tener algo funcional que se lea bien. Por eso la primera clase que les doy siempre es la de fundamentos. Por estar pensando en el resultado más que en, sí, necesito millones de polígonos. Sí, güey, pero ¿para qué? Para un personaje que no tiene buenas referencias de anatómicas, pues tal vez ahí está la falla, ¿no? Entonces, al funcionar el comando, el Voxel Remesh, vean que cada que yo hago un cambio bastante significativo en la forma, puedo estar necesitando retrasar la malla. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a preparar la inserción de la cuenca ocular. Eso probablemente al rato lo siga en transmisión. Solo quiero dejar aquí la clase de Sculpt Mode. Pero vean que aquí puedo estar escarbando. Y todas esas caras del borde ya se estiraron. Ahí ya no tengo geometría. Control R, Voxel Remesh. Y va a tomar esta medida que declaré con Shift R para el voxel. Entonces aquí ya voy a tener geometría nueva. Es una manera de ir generando formas complejas que me permiten ir esculpiendo sin estar limitado por ese modelo original. Entonces, esas son las brochas que uso por general. Gray Strips, Inflate, Draw Sharp para pliegues. Por ejemplo, Shift para Smooth. Tengo aquí Draw Sharp y con esta puedo esculpir
pliegues. Ahora sí, ya me quiero cambiar a la tableta. Y control barra espaciadora para maximizar mi área. Vean que puedo cambiar de área. Control barra, barra espaciadora y la maximizo. Clay Strips me permite esculpir algo un poquito más, con un poquito más de forma. Es la que utilizo para generar, para implicar las cabezas del, de las referencias musculares y esqueléticas. Perdón, de las referencias musculares. Y Grab. Grab o... o cada snake hook es lo mismo. El chiste es nada más estar empujando vértices. Piensen en eso, que a final de cuentas todo esto es, todos son vértices, solo son distintos métodos para trabajar la forma. Otra cuestión importante es, la operación contraria o la operación secundaria. Tengo aquí en brushes, brush settings, un ejemplo con clay strips. Vean que la operación predeterminada, puedo F para declarar el tamaño de la brocha o Shift F para cambiar la intensidad, pero también con clic derecho aquí tengo habilitado Radius en el icono de hasta la derecha ahí arriba. Esto me permite que según la presión con la que esté esculpiendo en la tableta digitalizadora, se cambie el radio de la brocha. Pero también estoy presionando Control de repente. Ahí se ve en el Input History, aquí. Ven, left control con middle mouse. Esto implica que de repente estoy eliminando volumen en lugar de agregándolo. Y de nuevo estoy viendo mis referencias. Yo creo que esto es lo que voy a estar haciendo el ratito. O en lo que ven la clase. No sé todavía. Tal vez me tome un descansito. Pero bueno, estoy presionando control de repente. Y eso implica que con esta brocha, cuya operación principal o predeterminada es agregar volumen, sea eliminar volumen. Y soy muy terco en llamarle operación secundaria, o antes le decía contraria, porque de repente hay brochas bien interesantes, ¿no? Que, por ejemplo, Draw Sharp me sirve como DAM standard en ZBrush, o el Crease Brush, pero me gusta más esta, para esculpir pliegues, para párpados, para arrugas. Aquí ya puedo empezar a pensar que necesito un poquito más de geometría, aunque no he trabajado el resto del cuerpo. Pero eso es cuestión de la clase de tipos de subdivisión. Solo vean que estoy aprovechando esto para pliegues que están eliminando el volumen. Y en esta brocha, con control, agrego volumen. Pero la razón por la cual digo que hay operaciones bien divertidas es porque tengo una brocha como, por ejemplo, esta, que es la brocha de posado, que genera un rig instantáneo en la memoria y que se elimina luego. Y vean que aquí la tengo configurada como Scale Diagonal Translate. Está aquí en tipo de deformación, escala y traslación. Entonces, con clic izquierdo tengo Scale y con control clic izquierdo tengo Translate. Entonces, por eso digo, control no es que haga, no es que elimine volumen. Si tu brocha de manera predeterminada agrega volumen y su operación secundaria es eliminar volumen, entonces ahí sí. Pero si una brocha como la de posado tiene estas dos configuraciones de escala o traslación, la operación predeterminada va a ser escala y la secundaria translate. O lo puedo cambiar a, por ejemplo, rotate and twist. Entonces, en este caso, la operación predeterminada va a ser rotate. Vamos a subir aquí dos segmentos de cinemática inversa, rotate o control para twist. Ok, y creo que ya voy a cambiar a brocha, draw sharp. Sí, yo creo que ya con esto voy a estar esculpiendo al ratito, o con esto tienen, con esto y la clase de tipos de subdivisión tienen lo suficiente para ir generando un objeto orgánico. No se metan con elementos manufacturados, con armadura, con plástico, con... no sé. Busquen hard surface, eso no. Eso es algo un poquito más complicado, que ahí sí me meto con modificadores para generar ese tipo de efectos. Pero ahorita nada más trabajen su objeto orgánico para la próxima semana cubrir retopología y desdoble. Yo creo que lo voy a traer ya retopologizado para mostrarles el ejemplo.
Y pues con eso estamos. Vamos a ver si acá en el chat de Discord pasó algo. No, nada más se unió un compita. Pero bueno, este... ay, ay, ay. Estos chavos. Y sus patinetes. Pero bueno, pues gracias a quien no sea de la clase. Y a los de la clase los veo en el Discord ahorita. Y les dejo la clase grabada. Introducción a modo de escultura, instancias, F, Shift, F, Control, F. Sí, vamos.